el asteroide 2006 QV89 tiene una probabilidad de impacto con la Tierra de 1 en 11.429. El descubrimiento lo realizaron científicos de la NASA. Bien, investigadores de la Agencia Espacial Europea marcan el lunes 9 de septiembre a las 2 y 3 minutos de la mañana como la fecha y hora estimada de un hipotético escenario de impacto del asteroide llamado 2006 QV89. El diámetro de este asteroide es de 40 metros y viaja a una velocidad de 44.000 km por hora y actualmente se encuentra a unos 219 millones de kilómetros del planeta Tierra. Pese a las posibilidades de impacto, los especialistas piden a la población no alarmarse, pues todavía no se sabe con claridad la trayectoria final de este asteroide. Será el próximo mes de julio cuando los científicos de la NASA determinen las posibilidades reales del impacto. Los especialistas aclaran que, de chocar contra la Tierra, el asteroide 2006 QV89 no representa peligro alguno para la vida en el planeta. Sin embargo, en caso de colisión contra la Tierra, se produciría un impacto similar al ocurrido en Chelyabinsk en 2013. El asteroide 2006 QV89 cuenta con un tamaño considerable y gracias a esto será monitoreado constantemente para definir su trayectoria final y, de ser necesario, tomar las medidas pertinentes. Solo los meteoritos de cientos de metros o más de un kilómetro pueden causar daños a escala planetaria, como el que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Por fortuna, no hay ninguna amenaza de ese calibre en los próximos 100 años. Por el momento, solo nos queda esperar hasta el próximo mes de julio, cuando los científicos de la NASA determinen las posibilidades reales de impacto del asteroide 2006 QV89.